No sé ustedes, pero a decir verdad, no está nada mal, esta casa se ve algo bonita, podríamos quedarnos a vivir aquí muchos días. Mira, yo no tengo problemas en que estés en mi casa, pero si tocas o desacomodas algo, te juro que te golpeo y te echaré a patadas de aquí. Además, no es muy buena opción que nos quedemos, recuerden que hace rato escapábamos de esas cosas. Solo vinimos aquí a escondernos y descansar. Quedarnos aquí de todos modos ni era buena opción, ya ni siquiera hay comida en el refri. ¿Pero qué? Maldito viejo, ¿te acabaste toda la comida que había dentro? ¿A quién le dices viejo? Además ya ni había para hacer un sándwich, y yo que quería elotes. Por favor no peleen, que tanto hablar de comida me está dando mucha hambre. Oigan, no peleen, mejor hablemos, que las calles estén vacías y el ambiente esté tétrico, no significa que ya es el fin del mundo. Bien. ¿Y de qué quieres hablar? Bueno, ya que estamos aquí y no sabemos nada de nosotros, tal vez deberíamos conocernos mejor. En caso que no volvamos vivo y no la contemos. Pues ya que... ¿Quién empieza? No primero. Mi nombre es Zacarias, pero mis amigos me llaman Zac, pero ustedes pueden llamarme como quieran. Me gusta ser muy sociable con todos, soy un experto en videojuegos y en reparar cosas, lo que se les rompa, acudan a mí, y yo se los puedo arreglar. Un gusto, Zac. Mi nombre es Catalina, pertenezco, o más bien, pertenecía, a la Fuerza Armada de San Francisco. ¿Fuerzas Armadas? ¿Entonces eres soldado, trabajas en el ejército? Trabajaba en el ejército. Yo y unos compañeros fuimos encomendados a cerrar las calles para evitar que el virus se esparza por la ciudad y lleguen a otros continentes, pero las cosas no salieron bien, esas cosas salieron y nos emboscaron a todos. Son muertos vivientes. No, son zombies. Los zombies son personajes de películas, no son reales, nosotros los llamamos caníbales. Son la misma chingadera. Bueno, yo soy Javier, pero mis amigos y los jóvenes me dicen Don Javier. Y esta es mi perra Marta. ¿Por qué usa lentes oscuros, señor Javier? Yo antes trabajaba como policía, pero me retiré de ahí porque sufrí de un disparo a la rodilla y en los ojos. O sea, que usted se quedó ciego y no puede caminar bien. Precisamente. Por eso tengo a Marta, ella es la que me guía con sus ladridos. Es un gusto conocerlos también. Bueno, mi nombre es Sally, y este es mi gnomo, el señor Chomsky. Me gustan los juguetes, la comida dulce, y animar a la gente cuando no está de ánimos. Bueno, entonces son el niño rata, Sonia Blade, Justo Bolsa, y Ladybug versión chiquita. Muy bien, chistosito, ¿y tú? ¿Cuál es tu nombre? Spencer. Y es lo único que tienen que saber, no les diré más. No se preocupen si les llego a ser una molestia o una carga, pues no pienso quedarme con ustedes para siempre. Oigan, no sé ustedes, pero no quiero quedarme aquí encerrado todo el día. ¿Y qué sugieres, hijo? Pues yo sugiero que salgamos afuera y busquemos provisiones y alimentos en algún lugar, y de caso de no encontrar nada, busquemos otro refugio y pasemos el día ahí. Después de todo, esta no es una enfermedad ni una gripe normal, las leyes ya no existen aquí, y no tenemos que sentir pena si lastimamos a alguien, porque son zombies, es la lógica de los videojuegos. Que son caníbales. Bueno, eso es arriesgado, pues podemos correr peligro de que esas cosas nos muerdan, pero Zac tiene razón, la comida pronto se acabará, y necesitamos salir por provisiones. Perfecto, podré traer y comer elotes por un buen tiempo. Yo los apoyo, también ya me gano el hambre, seré solo una niña, pero quiero ayudarlos. Como sea, los acompañaré, de todos modos esta casa no es mía, se la robé a una pandilla cuando empezó la infección. Pero no podemos salir así, estamos desarmados. Spencer, ¿tienes armas? Soy un negro pandillero, hasta la pregunta ofende, claro que tengo armas. Tomen su arma de preferencia. Siempre me hallo con la escopeta. Esta luz y con silenciador me sirve. No. Yo llevaré a mi vieja confiable dorada.
Bueno, ya estamos preparados, salgamos. Los primeros zombies, preparen. A un lado, no me encargo de ellos. Tomen esto con mi cara. Ay, mi cuerpecito. Buena esa. Oye, cuatro ojos, ¿qué rayos fue esa pendejada que hiciste? Pues, es que, no, yo no sé disparar. Oh, es eso, ya veo. A ver, ven aquí, voy a enseñarte a cómo disparar. Agarra fuerte esa arma, apunta y dispara bien, idiota. Oye, Spencer, ¿no crees que eso fue un poco grosero? ¿Qué? Solo le mostré cómo se usa un arma. Eso no fue bonito, jovencito, discúlpate con el muchacho. Lo haré. Si salimos vivos de esta, y cuando aprenda a disparar. Imbécil. Yo te ayudo. ¿Estás bien, Sar? Sí, estoy bien, tranquilo. ¿Estás seguro? Pero... Estoy bien. No pasa nada. Sigamos adelante, estamos perdiendo tiempo. ¿Alguno sabe a dónde vamos? La verdad no, pero si nos quedábamos allá, seguro la casa no resistiría y los zombies nos habrían atacado. Da igual, la verdad no me importa lo que le pase, yo no vivía ahí, de todas maneras esa casa era robada XD. ¿Por qué no me sorprende? ¿Es porque soy negro? No, pero... Lo que deberíamos hacer, es buscar provisiones y comida, y encontrar un refugio al cual podamos descansar, o al menos el suficiente tiempo hasta que alguien venga a rescatarnos. No acabas de decir eso. Estamos en un apocalipsis zombie, estoy seguro que los militares están buscando y refugiando a personas no infectadas. Ay, por favor, si fuera así, ¿no crees que los militares, o al menos la seda, ya nos habrían recogido y evacuado a otra ciudad? Tal vez haya una razón lógica o una explicación para eso. Oigan, miren, hay un bar por allí. ¿Deberíamos ir allá? Podríamos encontrar algo de utilidad, bebidas, botanas, o armas. La mayoría de los cantineros siempre tienen escopetas para defender su bar. Concuerdo con lo que dice, el Cuatro Ojos tiene razón. Me llamo Zack. Bueno, entonces vayamos a entrar. Parece que no hay nadie. Miren, hay armas aquí. Me siento como niño en una dulcería. Sí, espagueti, amo los espaguetis, Cristo rey bendiga al dios de los espaguetis. Zack, espera. ¿Qué? Espagueti. Zack, piénsalo, hay espagueti en una mesa, recién cocinado y caliente, en un lugar aparentemente abandonado. ¿Eso no se te hace extraño? No, Pitín, no, Pitín, no. El que dejó la villa perdió su silla, a comer. Quédate donde estás, o te mando derecho al infierno. Yo no lo creo, tira esa arma. Mejor hazlo. Te conviene arrojarla, nosotros somos más que tú. Está bien, lo siento, no era mi intención amenazarlos, solo estaba cuidando mi bar y defendiéndome de cualquier ladrón que intenta pasar por aquí. Mi nombre es Mitchell. Jódete, amenazaste con esa arma a uno de los nuestros, y ahora nos dices que no era tu intención hacerlo. ¿Y quieres que te crea y lo deje pasar así como así? Tú cállate, negro pandillero rojo, no estaba hablando contigo, no tengo la costumbre de que gente se cole por mi bar, si yo quisiera les dispararía a todos ustedes aquí mismo. Pero, puesto que no se ven que tengan malas intenciones, y tienen interés en esas armas, he pensado que tal vez podríamos hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Si ustedes me consiguen pollo del establecimiento Clucking Bell, les regalaré esas armas y cualquier cosa que se quieran llevar de aquí. Suena justo, ¿no? Pero de todo lo que puedas pedir, ¿por qué quieres pollo? Porque su amigo se comió el espagueti que me iba a comer para la cena, era lo único que tenía. ¿Qué? No, 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 oh, no.
No. Zack. ¿Qué? Tenía hambre. Imbécil. Bueno, está bien, aceptamos, trato hecho, buscaremos tu pollo. Perfecto, tomen lo que quieran entonces. ¿Todos ya tienen un arma? Sí. Ajá. Ya tengo la mía. Muy bien, entonces todos prepárense y salgamos ya. Señorita, muchas gracias por no lastimarnos y regalarnos sus cosas. No hay de qué, pequeña, cuídate. Vayan con cuidado, muchachos. Jajajaja, ninguna bola de zombies va a detener al negro más peligroso de estas calles, este es mi barrio. Jajajaja. Tampoco te quieras llevar el crédito, que yo también estaba disparando. Así que, traemos el pollo, y ella nos regala las armas y las cosas que nos llevamos, esto será fácil. Demasiado fácil. Oigan chicos, ¿qué es esa cosa? Cielos, miren esa tremenda panza. ¿Qué diablos es esa albóndiga con patas? Creo que he visto, o tenido información y registros de esa cosa. La gente los llama burlers. ¿Y cómo sabes eso? ¿A quién le importa? Voy a reventarlo a plomo. Matar. ¿Pero qué? ¡Adiós! Me acaba de vomitar encima. No la agarro, agarra, maldito sonido, suelta la arma. ¿Están bien? ¿Qué era esa cosa? He visto una descripción de estos infectados, tienen tumores y lenguas largas. Los llaman smokers, dejan un humo verde al morir. Pues por culpa de esa porquería, esa albóndiga me terminó vomitando encima de mi camisa favorita. ¿Oyeron eso? Retrocedan, retrocedan, atrás. Rayos, no puedo abrirla, está cerrado. Y sigue teniendo zombies. No me encargo. Agarra, me está mordiendo la mano, quítenmelo. Molotov. Estuvo cerca.